Hola a todos, les habla Iceman. Hoy vuelvo a 9700 de Frontura. Así es, Grupo Estrella Blanca lo hizo de nuevo para esta temporada vacacional 2023-2024. O más bien diciembre-enero. Porque ya salieron en redes sociales, ¿no? Los usuarios de redes sociales reportan que Autobuses Frontera está usando unidades que pertenecían previamente a Futura Select. Y las unidades ahora solo tienen el logo encimado de dicha empresa de servicio económico, dicha línea. Entonces, así es como se están viendo las unidades. Y el que yo vi era un G7, el que yo vi en fotos y en persona. Y también vi uno de estos, un PX. Se me hizo raro, bueno, en persona no, pero lo vi en foto. Se me hizo raro ver un PX que trajera el, o sea, que no estuviera convertido en estos 10 en Estrella Blanca. Eso sí es rarísimo, que se mantuviera original. Estamos en, creo que en Matehuala, vamos a ir para San Luis Potosí. La verdad no estoy seguro de lo que decían los letreros, pero algo así era. En poblados de San Luis Potosí. Y aquí ya se acabó el límite de velocidad, así que le vamos a pisar. Vamos a llegar a San Luis Potosí. No sé si en la Zoraina o en el punto más cercano que puse. En el punto más cercano que puse era un paradero normal. Ya saben, aquí nada más máximo en 95. Y pues primer video del año, chavos. Ay, ahora sí que no hacía videos desde el año pasado. Ay, es bien chistoso, ¿verdad, chavos? A ver, voy a poner el cronómetro para ver si es muy poquito tiempo. Nos vamos a ir hasta el Zoraina de San Luis Potosí. Nada más que aquí ya no me pude cambiar de carril porque este güey viene muy lento y los de acá ya vienen muy cerca. Pero ya saben, no sé si alguna vez vieron el video de manejo defensivo de, no sé de qué secretaría, pero era del gobierno. Este güey sí se mamó, en una autopista o lo que sea esto, y viene bien lento. Charcas, San Luis Potosí. Pues ya nos vamos a pasar para el carril de alta o de rebase. Vean, máxima de 110 y el güey lentísimo, o sea, lentísimo, me parece caracol, bro. Y yo espero que se la hayan pasado bien en estas fechas de, que se supone que es todo unión y paz familiar. No haya podido pasarla con familia o amigos, pues un saludo, un abrazo. Espero que de todos modos haya sido algo bueno y que este año sea bueno para todos. Que aunque todos los años se dice lo mismo y todos los años termina pasando algo raro, pero esperemos que no sea así, que ahora esté más tranquilo. No se puede decir con abundancia y felicidad para todos porque es imposible, pero como les digo, por lo menos tranquilo, como dice la canción, no surprises, así mero. Y ya desde el año pasado les estoy prometiendo que voy a hacer un skin de Elite primera clase. Y la verdad es que no llevo ningún avance. Pero ahora sí, próximamente en su canal favorito de YouTube. Porque lo digo yo, no por sus propias decisiones, Iceman Trucky. A ver, a la izquierda, noche. No sé si los que tengan el Logitech G29 o G920 les pasa, pero por ejemplo para jugar FIFA te lo detecta como control, o UFC 24, pues te lo detecta como un mando. Entonces si le conectas otro mando se pone loco, se pone a seleccionar todo o a cambiarse entre izquierda y derecha de manera infinita. Y es más complicado jugar así, entonces hay que
desconectar el pinche volante para poder jugar con el mando. Y me pasó ayer que ando haciendo unos experimentos con el Xbox Cloud Game. Pues tenía conectado el control, pero también el volante. Y al momento de abrir un juego se andaba dando todo a la izquierda, no me dejaba cambiar. Seleccionaba algo distinto. Está muy dinámico el clima, porque yo lo puse soleadito y ya está bien nublado. Río Verde, Ciudad Valle, Tampico, decía. Creo que igual, no sé si vayan así entre San Luis y Huejutla estos, pero hubiera estado bien, pero tengo el mod más reciente de... Bueno, no sé si el más reciente, porque la verdad no he checado mi correo, pero tengo el último que descargué en el buen Marco Esquivel del mapa Reforma Beta. Pues ya me dio hueva acomodar todo otra vez para, o sea, hacer otro perfil para no poner ese y activar las centrales que tengo. Eso es medio flojera y no quise desacomodarlo todo. Por eso salimos del Soraina, por eso vamos para... No vamos a entrar a la central. Porque no hay central. También estoy viendo a ver si sale. Ay, ¿cómo me quise a la izquierda? Si sí, ya sale bien formal la página de las centrales de DBMX. O sea, para poder comprar en una página directo y no en un... No en un qué. No por mensaje. Que yo creo que a lo mejor parece... Perdón. Para cómo se maneja él, pues un Patreon estaría bien por niveles, pero también vende la versión de pago único que le llaman las centrales light. Esa no sé cómo sería, pero para los demás, que se supone que es por suscripción, estaría bien el Patreon. No sé si dije PayPal antes, pero es el Patreon de para las centrales para Estados Unidos. Los modelos no sé qué optimizados. Y según yo eso no debería ser un DLC, pero así es como se manejan. Y ya vamos a llegar aquí al primer punto que había puesto yo para terminar el video, pero no, no se va a poder. Vamos a tener que avanzarle más hasta la Soraina, ya más adentrados en la ciudad. Y aquí no sé si ya empezar a bajar la velocidad. Pues sí, ¿no? Y no me voy a estrellar. De hecho, hay una caseta. Había puesto el punto para terminar el video y ni siquiera habíamos entrado completamente a San Luis Potosí. Y aquí lo malo es que no hay telepeaje. O sí. Bueno, no hay. Nada más que pase el Tesla. Pásele, por favor. Seguramente aquí nos va a atrapar la pluma. ¿Qué les dije? Ya me estrellé. Y ni siquiera estaba abajo la pluma. Déjanos pasar, brother. Artículo 11, canalito. Ah, ya tenía mucho que no decía lo del artículo 11. En... burla hacia los güeyes que no quieren pagar las casetas. Quieren pasar por... autopista, pero no quieren pagar caseta. No, carnal, eso ya se paga solito. Allá como en el norte, ¿verdad? En los caminos americanos. Si es americano es mejor, carnal. Ah, es que es americano. No sé hablar español. No sé decir estadounidense, es americano. No tengo conciencia de lo que es el continente americano. Pues es americano, es mejor, está más chido. Dynamics. ¿Qué otro partidario de decir americano y no estadounidense es el bueno de Pura Beauty? Él es más del inglés que del español. Y no. Dice, no, es American, güey. Americano, está bien dicho, güey. Neta, te lo juro. Te lo juro por la enmienda 2. Neta, te lo juro. Por el Walmart. A ver. México, Querétaro, San Luis Potosí para acá. Ya vamos a llegar, igual no era tanto tiempo. A ver, otra vista exterior de lo que es Estrella Blanca. Aunque, ya saben, estas... No sé si estas unidades
les hayan quitado algo para pasarlos a frontera. Y en estos se viaja de pie. ¿Qué más iba a decir? Bueno, están bien puteados. Ya, el que yo vi, el G7, ya. ¿Ya cuánto tendrán? Más de 10 años. Mucho más de 10 años. Son como del 2011, creo, los primeritos. La cagué. Bueno, va a tener que pasar. No viene nada. Ahí está cerrado. Ahí dice el SSS. Digo, los de Reforma lo cerraron. Entonces no puede pasar nadie. Se van a estrellar. Con esas X. Los del tráfico. Entonces por eso puedo pasar tranquilamente yo. Las farmacias de la grasa, papulinse ibérico. A ver. Aquí está en rojo. Ahora sí me voy a esperar. No la voy a cagar. Central camionera. Ah, bien, podríamos llegar a la central. O bueno, el lugar donde es la central. En lugar de a la Soraina. O yo qué digo, ¿viste? En lo que se pone el semáforo merecido. Voy a ir a la Soraina. Ya llegué muchas veces a la central. Además de que no hay central, XD. Bueno, sí estaría el lugar donde estarían los modelos, pero pues ahora no habría absolutamente nada. Oigan, y vi que sí les gustó, les llamó la atención el video de la actualización de la beta de Reforma. Y espero que hayan decidido apoyar al bueno de Marco Esquivel, así como él me apoya a mí, brindándome su poderosísima extensión, su trabajo para el Team Reforma. Aquí no sé si tuve que irme por abajo o no. Creo que no pasa nada. Para poder ingresar al Soraina. Y creo que sí, lo ideal era irme por abajo para dejarlo todo aquí en esta parada. Pero lo voy a seguir hasta el Soraina. No sé si meterme o no. Yo creo que sí, ¿no? Voy a meter ya. Y ya lo dejo por aquí. A ver, el copper. Y lo vamos a dejar donde mismo que lo empecé, en este espacio de estacionamiento. A ver. Ay, cabrón, me ando estrellando con nada, no sé por qué. Seguimos avanzando. Se escucha bien chingón este sonido de motor de C3 de Shop. De la 1.44 de Sumo de 9800 DD. Espero que les haya gustado la ruta. Feliz año nuevo. Eso es todo, nos vemos en el camino.